Yo soy Rubén, su amigo, y soy uno de los presentadores de su programa, Los Reporteritos, y ella es mi compañera, Cherit. Bueno, hoy nos encontramos hablando de un tema bastante importante, ya que estamos hablando de cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar el caudal del río, no eh, contaminar estas dos fuentes de vida. Para ti, Cherit, ¿qué es cuidar el agua del río? Para mí cuidar el medio ambiente es que cuando vengamos nosotros, los que vivimos aquí o los que vengan de visita a venir a ver esta gran maravillosa naturaleza, no contaminemos eso porque si hacemos una... si estamos con nuestros amigos comiendo comiendo chito y tiran la, el empaque del, del chito... Es, lo tiran al río, estamos contaminando. Es mejor echar la caneca, echarla en la caneca, para que no contaminemos el medio ambiente. Este, Rubén, ¿qué es para ti el medio ambiente? Bueno, la respuesta es un poquito concreta, ya que en sí el medio ambiente es todo lo que nos rodea. Tiene que ver con lo que están, lo que podemos ver, lo que no podemos ver, los cinco reinos biológicos, los seres inertes, los seres vivos, los seres no vivos. Y también tiene que ver algo con el bueno, el donde nos encontramos. Por ejemplo, ahora que estamos en el río, este el clima se sentirá más frío ya que hay una fuente de agua grande cerca. Pero cuando estamos en otra parte como en nuestras casas o en otros lugares donde no hay fuentes de agua tan grandes, este se sentirá más caluroso esto. Y no debemos contaminar ya que este, por ejemplo, este, el CO2, ¿qué es el CO2? Dióxido de carbono. Esto es un gas muy dañino, ya que, bueno, las plantas nos ayudan a generar oxígeno a través de este, pero cuando no, ya que estamos tallando árboles, no hacen, no hacen también esta función. El CO2 se irá para la atmósfera de nuestro planeta, haciendo huecos y haciendo que los rayos ultravioleta entren a la Tierra, causando el cambio climático. Y eso no sería muy bueno para esto. ¿Y para ti Jari qué es el medio ambiente? El medio ambiente para mí son las plantas, los seres vivos, los animalitos. Y por eso es que tenemos que cuidar todo, porque sin el medio ambiente nosotros no pudiéramos vivir, porque si no tuviéramos el agua, nosotros los seres vivos no existiéramos porque ya que con el agua nosotros podemos vivir, porque nosotros necesitamos el agua para comer, para tomar, y con eso hacemos la comida, los, los jugos naturales, bueno, y todo eso. Hola Rubén, pensé que no ibas a venir. Ay no, ¿cómo, voy a ver? ¿cómo no voy a venir si sí, este, cuidar estos árboles es importantísimo para restablecer el medio ambiente? Estaba viendo este. Rubén, ¿cómo crees tú que podríamos cuidar los árboles? Bueno, este, una forma de cuidar los árboles es no dejando que se sequen, echándoles bastante agua, tenerlos en lugares aptos para ellos, porque hay árboles que tienen diferentes necesidades. Este, no, no cortándolos. O sea, no estoy diciendo que no lo podemos, porque a veces las la ramas se vuelven tan ásperas que dañarán el soporte del mismo palo, pero tampoco es a esta escala porque lo estamos destruyendo, estamos destruyendo cada árbol. Por ejemplo, en la, sel en, la sel en, la sel en la selva amazónica están cortando muchos árboles y esto sería malo ya que ellos nos ayudan a dar el oxígeno, lo que se forma la capa de ozono. Y sin esta estaríamos... Este hubiéramos muerto hace rato por los rayos ultravioleta del sol. Esta nos protege de los rayos, como haciendo que reboten hacia otra parte, ya haciendo que nos entre la cantidad suficiente de luz a nosotros. Bueno, Chari, ya que estamos aquí en el río, ¿qué te parecía si le preguntamos a alguien que esté aquí pa qué opina de él sobre de lo, el tema que estamos tocando? Sí, qué emoción. Bueno, señor, venga acá, por favor, hágase acá. Este, les vamos a hacer un par de preguntas. ¿Qué piensa usted sobre la importancia de la de la naturaleza? Bueno, lo que yo pienso es que debemos de cuidar la naturaleza. Lo importante que tenemos en la vida, que es la que, la que nos ayuda en la creación. Y por, por ejemplo, el río, tenemos que mantenerlo limpio, porque hay personas que vienen acá con, la, con la basura, vienen a comerse algo, si lo tiran por ahí, esa es falta de agricultura Entonces tenemos que cuidar eso. Tengo que cuidar eso y, y mantener el río limpio. Y los árboles también sembrar para que esto vaya desarrollando. Señor, ¿y usted qué piensa cuando así los señores que vienen a visitar acá el río tiran la basura al río, al río y se van así nada más y dejan eso sucio? Ahí? Bueno, este hay que llamar la atención a esos señores. Porque... Uno acá barre y limpia. Entonces nosotros tenemos que tener también saberle a ellos que eso no se debe hacer. Y tener más, más precaución con las cosas. Bueno, muchas gracias. Ya, bueno. Este, así como piensa el señor, deberíamos pensar todos, ya que lo que dijo él tiene mucha razón. No deberíamos contaminar este espacio cultural que es uno de los centros turísticos más grandes que tenemos aquí en la ciudad de Valladolid. ¿Estás de acuerdo conmigo? Char? Sí, señor. Bueno, nos encontramos con una vendedora del río. Bueno, señora, usted que conoce aquí la gente que viene, que se va, los turistas, los que somos de aquí, ¿qué recomendación les daría para que no ensuciaran el río Guatapurí? Bueno, aquí nosotros le podemos dar a la... A todo el público aquí de, de, de Valle de Upar es que no tiren basura, que eso no daña el ambiente a nosotros mismos. ¿Mm? No daña la basura, si van a tirar la basura que la tiren en los potes, o que traigan una bolsita y la echen para que no le echen agua misira, al río, para que no ensucien el río. Que aquí tenemos el río, aquí el río es de todo, aquí vinimos todos a trabajar. Todos necesitamos trabajar, porque la política nosotros la política no nos da plata, dar ¿Mm? plata nada no nos hagan plata si nosotros no la trabajamos y la sudamos quién nos va a dar para los hijos míos quién me va a dar a mi comida nadie tengo que trabajarla yo misma para yo darle. ¿No? bueno eso fue todo muchas gracias por su colaboración gracias. este muchas gracias a ustedes por darnos esa respuesta tan concreta bueno, y nos vemos bueno chaito aquí me encuentro en el balneario Hurtado con este joven que se estaba bañando en el río y le quiero preguntar una pregunta ¿qué recomendaciones le haría a los jóvenes que vienen aquí y botan y echan la basura en el piso? No primero que todo que no sean tan puercos y que usen las canecas de basura. Lo que queremos aquí es que no esté tan sucio el río y que demos la mejor cara aquí del río Guatapurí y Valle Upar. ¿Y tú cómo cuidarías el medio ambiente? no usando las canecas, echando la basura en su lugar, no meterse al río con basura y tirarla al río porque es una contaminación. Lo que queremos aquí es ver la mejor cara aquí el río Atapurí y para que vaya y sea mejor. Muchas gracias. Bueno, amiguitos, eso es todo por hoy desde desde su programa Los Reporteritos. Bueno, sigue siendo nuestra invitación a que cuiden el medio ambiente, a que no contaminen, este, no echen basuras. A donde no deben, utilicen canecas, utilicen bolsas, cuando vayan a sitios como playas, ríos, piscinas. Bueno, no contaminen, ya que eso es muy dañino para nuestro medio ambiente. Bueno, amiguitos, eso fue topa. todo por hoy. ¡Chao! Eo.